Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Vamos a dar inicio a las jornadas internacionales de acceso a la información organizado por la red GIAI, el Archivo General de la Nación y el INAI. Damos la más cordial bienvenida a los estudiantes, investigadores, académicos, profesionistas y servidores públicos vinculados con las materias de gestión documental. Derecho al acceso de información y protección de datos personales que nos acompañan. Es un placer recibir a los ponentes de Argentina, Brasil, España, Perú y Uruguay así como a los ponentes de México que nos acompañan en este evento. Los invitamos a seguir este evento a través de Twitter con el hashtag un archivo es. Saludamos al público que nos sigue vía streaming en Internet. Estas jornadas internacionales de acceso a la información tienen el objetivo de identificar los ámbitos de competencia de la gestión documental al acceso a la información y la protección de datos personales. Saludando en esta sesión a las personalidades que hoy nos acompañan en el presidio. Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación. Asimismo, a todas las comisionadas y comisionados del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia cursán Villalobos, Eugenio Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez. A continuación, cedo la palabra a la doctora Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación. Ahí está. Muy buenas tardes. Quisiera en primer salu eh, lugar saludar a todos los integrantes del Presidium. En primer lugar al comisionado Acuña, quien preside la Comisión de Archivos en este instituto. Desde luego al subsecretario Solís Acero. Nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañe y al resto de las comisionadas y comisionados del INAI. A propósito de los archivos, un antiguo proverbio dice que la más pálida tinta es preferible a la memoria más brillante. El INAI, la red de las GIAI y el Archivo General de la Nación han convocado a estas jornadas en su cuarta edición bajo el título Del derecho a la memoria, al derecho a la verdad. Si bien ya se dio la bienvenida a nuestros colegas de otros países, quiero reiterar esa bienvenida a México, a nuestros colegas de Argentina, de Brasil, de España, de Perú y Uruguay, en un empeño más por lograr la cooperación y la integración en América Latina, en este caso en los temas que hoy nos reúnen, el acceso a la información, la protección de datos personales, la transparencia y, sin lugar a dudas, los archivos. Estas jornadas no solo son otra reflexión colectiva en voz alta a cargo de especialistas en materia de acceso a la información, protección de datos y gestión de archivos de América Latina y de España, sino, sobre todo, una muestra de que cada vez más instituciones de gobierno suman esfuerzos y llevan a cabo actividades con aliento cultural y autocrítico sobre su quehacer y también sobre su ser, su razón de ser. Algunas modalidades de esta cuarta edición de las jornadas es el trabajo conjunto que celebro entre el INAI y el AGN porque de manera también conjunta hemos coadyuvado para poner a los archivos en la agenda pública y debo señalarlo también con absoluto respeto a la especialidad de cada una de, bueno, de, cada una de estas dos instituciones. Adicionalmente, quiero señalar el lema de estas jornadas, ya lo dije, del derecho a la memoria, al derecho a la verdad y... Quiero destacar también la presentación de 34 trabajos recibidos y evaluados por un comité de la red de las jornadas y reconocer aquí el trabajo de la maestra Ana Schleger y del comité académico que la ha acompañado en esta tarea. Ella es de la Universidad de Córdoba en Argentina. Memoria y verdad son dos valores que la sociedad contemporánea pareciera olvidar pero que a la vez requiere con urgencia, pues están estrechamente vinculados al quehacer archivístico. No solo como derechos humanos conquistados a fuerza de sacrificios, sino gracias también a la misión y profesionalización de los archivos, justamente como salvaguardas y custodios del patrimonio documental a partir de la información que resguardan en esa determinante cuántos oslayada relación memoria verdad y archivos los seres humanos somos fundamentalmente lenguaje memoria y una verdad quizá demasiado elusiva pero detrás de la memoria y detrás de la verdad de cada pueblo también la vocación anónima de los archivistas para el manejo de una invaluable información que algunos quisieran ver rebasada por el espejismo tecnológico. Y por cierto, entre paréntesis, respetar y fortalecer el lenguaje es hasta ahora uno de los grandes huecos de las nuevas tecnologías. Leía yo hace un momento las declaraciones de un escritor que decía que la pobreza léxica del Internet daña el idioma. Y eso es cierto. Cierro el paréntesis. Regreso a la memoria. Si no la tuviéramos, si no tuviésemos memoria, no sabríamos quiénes somos. Por eso, tener memoria es una obligación existencial y ética, no solo individual, sino también social. El Alzheimer colectivo es todavía mucho peor que el Alzheimer individual. Un país sometido a la falsificación de lo colectivo es un país que carece de futuro si no pone al pasado por delante y aprende de él. Y permítanme aquí una, informa, una afirmación un tanto osua, osada, pero muy respetuosa en este instituto que es justamente el garante del acceso a la información. Y es la siguiente. El valor patrimonial e identitario de los archivos puede, en numerosas ocasiones, rebasar con mucho la inmediatez de una solicitud de información de un particular. Por ello, nunca insistiremos lo suficiente en que los mal aprovechados archivos anteceden en siglos a la transparencia entendida todavía como mero concepto, más que como un valor ético, político y social inexcusable en toda democracia. Pero como ocurre siempre, las resistencias al cambio son la prueba de que los cambios avanzan. De ahí la pertinencia de crear y ampliar las redes de archivistas, archivólogos o archivónomos, como nos llamen, en América Latina tanto para actualizar y vigorizar la disciplina, cuanto para tener un panorama realista de los sistemas nacionales de archivos de los países de la región y delinear perspectivas de estos sistemas con el propósito de que sean cabalmente aprovechados como herramientas de política pública construcción de la memoria, fortalecimiento de la identidad y apoyo en sus procesos de acceso a la información y transparencia. En México, como en el resto de América Latina, la legislación vigente en cuanto a archivos y acceso a la información demanda muchos más especialistas de los que hoy por hoy existen. Por ello, es preciso también promover proyectos de investigación que no solo resuelvan problemas concretos, sino que apunten a formular políticas públicas de amplio espectro. De manera que otro reto que enfrenta la formación de, la la formación de los archivistas es buscar el reconocimiento de la profesión entre quienes dirigen instituciones y organizaciones, así como en los medios de comunicación y en la ciudadan ciudadanía. En general, la cultura exige continuidad, pero también exige inversión. Y en este sentido, hago desde aquí un llamado más para que todos los archivos mexicanos reciban recursos proporcionales a los desafíos que enfrentan. Reitero, no son un depósito de papeles viejos de interés para unos cuantos. Son un bien patrimonial y son pieza clave del buen gobierno y de los nuevos esquemas de la gobernanza. Si no los cuidamos, si no invertimos en ellos, el Estado mexicano seguirá perdiendo información, seguirá perdiendo capital intelectual y, más grave aún, los mexicanos estaremos condenados a la desmemoria. Auspiciosos encuentros como estas jornadas permitirán que diversos actores aporten sus ideas en torno a los temas establecidos. Así, sujetos obligados, académicos de diferentes países y, de, y de, además de muy distintas disciplinas, directores de archivos privados podrán reflexionar sobre la relación entre el acceso a la información como derecho humano y los archivos, la democracia y el desarrollo social. Quisiera concluir con la pregunta de un pensador. ¿Es la verdad algo fijo y estático o es algo vital y en movimiento, sin sendero alguno que la conduzca hacia ella? Esa es la pregunta. La respuesta es, apoyados en la memoria y en una actitud pensante, podremos descubrirlo por nosotros mismos. Que tengan muchos éxitos en estas jornadas todos quienes participan en ello y gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora de Vega su participación y le cedemos el uso de la palabra al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Felipe Solís Acero. Bienvenido. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comisionado Francisco Javier Acuña, presidente de la Comisión de Archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Respetables eh, señoras comisionadas del INAI, Arélica Guadiana y María Patricia Cursain Villalobos. Distinguidos señores comisionados, Óscar Mauricio Guerra Ford. Eugenio Monterrey Chepop y Joel Salas eh, Suárez. Muy estimada y respetable doctora Mercedes de Vega Armijo, directora general del Archivo General de la Nación y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Distinguidos ponentes internacionales y del país, señoras y señores. Agradezco mucho la invitación para estar presente y participar en este significativo evento. Me da mucho gusto ver este auditorio lleno, que es la mejor prueba del interés por este foro. Qué importante que así sea. Saludo con respeto y reconocimiento a los organizadores del foro y a quienes lo vislumbraron y concibieron. Estoy seguro de su éxito y de las importantes aportaciones que nos dejará este foro internacional, que es sucedáneo de las jornadas de acceso a la información iniciadas en el año de 2010 en Chile por el Congreso Internacional del Conocimiento. Muchos temas trascendentes están en la agenda de este evento, que serán objeto de reflexión y debate. Destaco los archivos como sustento de un gobierno abierto la información de la seguridad nacional y la política exterior, y el de archivos privados e interés público. Todos ellos vistos desde un enfoque multidisciplinario, enriquecido por las experiencias y prestigio de los participantes, tanto nacionales como los provenientes de otros países. Hago énfasis en el tema de los archivos por el interés que tiene en este momento en el que se analiza la perspectiva de una nueva legislación en la materia. Los archivos son documentos producidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus responsabilidades, en, las que se, en los que se consignan datos, información y descripción de hechos y actos que dan cuenta del quehacer de la actividad gubernamental. Una buena gestión de estos permitirá el acceso sencillo, efectivo y expedito a los documentos que se encuentran en posesión de los entes públicos para conocer su contenido, utilizar su información y valorar el grado de cumplimiento de sus responsabilidades por parte de los servidores del gobierno. Los archivos nos aportan el testimonio irreemplazable de los hechos pasados, de la identidad de los individuos y de las comunidades elementos que son esenciales para la democracia y el buen gobierno en un estado constitucional de derecho. Ha sido así, por ejemplo, la importancia de los archivos para las sociedades que han afrontado graves violaciones de los derechos humanos, pues ellos han evitado que estas situaciones puedan reproducirse en el futuro. En el gobierno de la República tenemos claro el trípode que constituye en la transparencia de los actos gubernamentales y el acceso a la información pública, su contrapartida que es la protección de los datos personales y lo relativo a los archivos públicos. Son temas imbricados, enlazados, porque difícilmente se entiende uno sin el otro, pero que al mismo tiempo tienen su propia concepción y autonomía. Esa consideración han de atender, estamos seguros, las legislaciones relativas a cada uno de ellos. En el año 2014 fuimos testigos de una trascendente reforma constitucional en estas materias, una reforma de aliento profundo y largo alcance que revolucionó los tres temas y los puso al día y sentó las bases en la ley suprema para una nueva legislación en sintonía con el nuevo texto constitucional. El constituyente permanente reformó para mandatar la creación de un mecanismo eficiente de acceso a la información y a los documentos contenidos en los archivos, además de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes correspondientes. La legislación secundaria en materia de transparencia y datos personales está concluida. Falta la que tiene que ver con los archivos. Debe ser una ley general, eso dice la ley suprema. Que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, de la Ciudad de México y municipal que determinen las bases y el funcionamiento de un nuevo sistema nacional de archivos. Me parece que la clave de la nueva legislación está en el mandato de homogeneidad de los archivos, que obliga a que se integren organicen, clasifiquen, resguarden y preserven bajo iguales criterios y lineamientos independientemente de quién sea el sujeto obligado y el ámbito de poder o de nivel de gobierno en el que se encuentre. El gobierno de la República y legisladores responsables de procesar la nueva legislación, particularmente en el Senado de la República, hemos tenido saludables encuentros para compartir visiones y perspectivas de contenido con buenos augurios de trabajo en conjunto. Se revisan textos y se intercambian criterios y aportaciones para que pronto el Congreso de la Unión supere esta asignatura pendiente y complete el trabajo legislativo que este triángulo temático demanda. La nueva ley debe permitir establecer políticas públicas uniformes que obliguen a la preservación de los archivos y homologuen los procedimientos para manejar, para generar un manejo confiable y responsable de la información que favorezca la gobernanza y abone a la transparencia. Partimos de la clara y sincera convicción de que los gobiernos estamos obligados a poner a disposición de los ciudadanos archivos organizados. De fácil acceso y consulta para poder conocer lo que los gobiernos realizan exactamente en los términos en los que sus actos han quedado consignados en los archivos públicos. Ese es el derecho de los ciudadanos y esa es también la obligación de la autoridad pública. Contamos con un sistema, contar con un sistema homogéneo que permita organizar, clasificar, e inventariar los archivos de todas las autoridades mexicanas, requiere medidas transversales de todos los entes y órganos públicos de los diversos órdenes de gobierno y para lograrlo es imperativo un sistema nacional de archivos responsable de garantizar la organización de los documentos públicos. Desde nuestra perspectiva, en esta nueva etapa en la regulación y operación de los archivos públicos, el Archivo General de la Nación, institución de gran respetabilidad y tradición en nuestro país, debe jugar un rol fundamental como un ancla de gran dimensión que aporte consistencia conceptual, expertiza archivística y compromiso nacional para que en el proceso de homogeneidad se venzan resistencias, se superen anacronismos, se consoliden compromisos de todos los sujetos obligados en la materia para hacer de los archivos en las próximas décadas un tema que sea motivo de orgullo para la función pública mexicana, enterrando para siempre la visión de que los archivos es lo último que importa en una oficina pública, lo que suele confirmarse lamentablemente en algunos casos por el lugar que ocupan en los espacios públicos y por el poco cuidado que suele tenerse con los documentos que con frecuencia contienen elementos informativos cruciales para entender la historia y el desarrollo de nuestro país. Nunca más, nunca más esa imagen grotesca de archivos arrinconados, apilados y descuidados. Señoras y señores, en el Gobierno de la República y particularmente en la Secretaría de Gobernación tenemos la convicción de contribuir a que en esta materia surja una nueva legislación que permita la construcción de políticas públicas en todos los niveles de gobierno, que den a los archivos públicos la visión de modernidad que la transparencia obliga al gobierno y el correlativo derecho a la información que los ciudadanos nos demandan. No quiero terminar esta intervención sin dejar de invocar aquí las palabras del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando expresó el 16 de junio de 2014 en el marco de la inauguración del foro sobre principios rectores y bases para una nueva Ley General de Archivos lo siguiente. Cito: "Los archivos", dijo Osorio, "son base fundamental de nuestra memoria colectiva y fuentes primarias del conocimiento histórico." científico, social y tecnológico. Son testimonios del pasado y son también registro documental de la crónica de nuestros días. Fin de la cita. Estoy seguro que en el desarrollo de este foro internacional estos temas estarán presentes y serán objeto de análisis y reflexión profundos. El gobierno de la República hace votos porque sus trabajos sean fructíferos. Y sus aportaciones fundamentales para seguir preservando en el tema. Estoy seguro que así será. Muchas felicidades y mucho éxito. Agradecemos al señor subsecretario Solisacero Acero por sus palabras y enseguida cedemos el uso de la voz al comisionado de del INAI, doctor Francisco Javier Acuñayamas. Quien va a dirigir unas palabras y dará por inaugurado este evento. Muchísimas gracias. Tendría que reconocer que me encuentro francamente emocionado porque no es poca cosa, es un evento de gran importancia, de gran trascendencia por quienes nos acompañan, tanto las personalidades que integran esto que se llama Presidium, que en realidad es mesa, mesa para ver a los que se encuentran invitados y presentes no es para que nos vean, si sí es más bien para poderles ver de frente. Y de esta manera decir que me encuentro acompañado de mis compañeros, de mis cinco compañeros. Hoy hay que decirlo, la comisionada presidenta Jimena Puente de la Mora se encuentra cumpliendo una comisión internacional. Pero en un gesto de unidad y de compromiso con estas y todas las asignaturas que nos han sido confiadas por la Constitución y por las leyes que emergen y que todavía faltan algunas de las que han dado cuenta Mercedes De Vega y Don Felipe Solís Acero nos unimos en colegio nos unimos en comisiones debo reconocer aquí la presencia de Patricia Cruzain y de Areli Cano mis compañeras de esta comisión que coordinamos que coordino por una cuestión simple y sencillamente de acomodos y de arreglos para poder cumplir todas las materias Asimismo agradezco desde luego, porque no, no tengo por qué agradecer, porque realmente somos con dueños y correspondientes de esta, de esta responsabilidad nuestra, pero sí el gesto de solidaridad a Óscar Guerrafort, a Eugenio Monterrey y a Joel Salas Suárez, que se encuentran aquí con nosotros en este momento tan importante. Desde luego, don Felipe Solís Acero, te hemos escuchado y rompiendo solemnidades me atrevo por la mucha, eh, por la mucha confianza que quizá aquí me me desborden las solemnidades habituales de una ceremonia de inauguración para agradecer el gesto también de acudir y de estar presente y de traer contigo la representación del gobierno eh, federal que de manera eh, consistente lleva dentro de sus compromisos y labores eh, el darle cobijo y darle sentido en esa coordinación al Archivo General de la Nación que encabeza Mercedes de Vega Armijo, una personalidad internacional reconocida. Se encuentran con nosotros en las primeras filas una constelación de eruditos que vienen aquí a méxico y es lo que importa invitados porque se ha escogido esta fecha porque ha habido otros encuentros muy parecidos en el hemisferio nuestro pero también allá de los otros lados en, los otros, en, las, en las otras dimensiones del globo para conciliar para conciliar eh, los puntos de partida para hacer posible que los archivos, con todas sus hermenéuticas y sus problemáticas, con los prolegómanos y todos los elementos que los hacen ser, hay que decirlo y lo reconozco, lo confieso, a veces tan incomprensibles para los legos, para los que emocionados o animados, quizá temerarios como yo, se han atrevido a querer aprender de estos temas y, pidió, y pedimos así el consejo y el acompañamiento de mis compañeros que así lo aceptaron pero también para conciliar lo que ahora se entiende por los archivos como fuente de conocimiento con la gestión documental, que es lo de hoy. Quiero hacer una inevitable metáfora y perdónenme que lo haga. En Xochicalco, una ciudad prehispánica cercana a Teotihuacán, pero muy lejana a las culturas asentadas en las laderas de las cordilleras que recorren toda toda la América del Sur. Hubo conciliaciones y convenciones astronómicas en las que vinieron de uno y de otro lado a coincidir los calendarios, a entender las claves para interpretar a la naturaleza y poderle sacar beneficio para las culturas. Así de importantes son estos encuentros en los que se concilia y se acercan. Los eruditos, sí, los que se han dedicado por oficio, tenacidad y constancia a estas materias y de las que son entendidos, pero también quienes queremos aprender de ellos. Y en ese sentido debo reconocer a todos y a cada uno de quienes se encuentran en este auditorio nuestro, porque todos ellos se inscribieron debidamente, tomaron medidas y vinieron hoy a estar aquí presentes en esta importante ceremonia. Dejé ya de lado, desgraciadamente, por la emoción quizá y el, la prisa. Eh, cosas que iba a decir, pero voy a reconocer que le pusimos, quisimos darle a nuestro encuentro, ya lo dijo Mercedes y lo potencio, el lema de del derecho a la memoria al derecho a la verdad. Ella ya dio algunas explicaciones del por qué. A mí me gustaría agregar unas cuantas más. En esta cuarta edición de las jornadas tienen como lema el que he dicho porque se debatirá, entre otros temas, la apertura de archivos vinculados a violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, a fin de contribuir al fortalecimiento de la cultura del derecho a la memoria y el derecho a la verdad. Asimismo, se analizarán las experiencias de las comisiones de la verdad y su labor en pro de la no repetición de hechos victimizantes, contribuyendo a la consolidación del papel de la memoria como derecho y patrimonio público. Por otra parte, se destacarán los principios a seguir en la ponderación de derechos para resolver la colisión o conflicto entre derechos fundamentales como son el acceso a la información frente a la protección de datos personales. O dicho de otra manera, lo que es la apertura informativa, la privacidad y lo que se llama como algo todavía inalcanzable, la autodeterminación informativa, el ejercicio selectivo y defensivo de cada uno respecto de los datos personales. De los, que, de los que somos titulares. De esta manera, el Día Internacional de los Archivos, que se celebra justamente pasado mañana, ha sido escogido como punto para darle corona a este esfuerzo de acercamiento. Aquí se reflexionará también, y no solo por los invitados internacionales, sino por los que de casa de nuestro país vienen. Esas dificultades que hay para interpretar correctamente las reservas que puede haber en torno a esos contenidos de seguridad nacional y, sobre todo, de política exterior. Esos conceptos jurídicos no exentos de carga política que se vuelven inevitablemente arenas movedizas en el territorio firme que exigen la certeza y la certidumbre pública, que no son otra cosa más que el territorio en donde se afinca en un momento dado el derecho a una buena administración de lo público. En este contexto, diversas áreas del conocimiento convergen, dialogan y se complementan en el tratamiento científico del acceso a la información y los archivos, estableciendo así una necesaria interdisciplinariedad para identificar las menores, perdón, las mejores fórmulas, yo no digo prácticas, las mejores fórmulas para el manejo de los archivos y la gestión documental que faciliten el acceso a la información. La intención de estas mesas, me apresto a terminar, Empieza uno a ser expansivo y es un problema de origen y de fábrica que no puede uno remediar con facilidad. Así trataremos la armonización que debe existir entre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Archivos, a la que se ha referido y con amplitud el subsecretario, cosa que mucho agradecemos porque ellos son quienes lanzarán el proyecto que ya se ha lanzado y que se encuentra en el Senado y que está germinando. La Ley General de Archivos y la Ley General de Protección de Datos Personales, otra promesa a mitad de camino que ya se encuentra en, en el en, del Senado, ha pasado a Cámara de Diputados. También veremos la necesaria vinculación con la Ley General de Víctimas. Se requiere entender... De qué manera pueden comunicarse las urgencias para que haya congruencia entre los plazos y términos, así como la debida articulación del Sistema Nacional de Archivos con el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Anticorrupción. La necesaria precisión y claridad sobre la instancia a normar el acceso a los archivos históricos que contienen información confidencial, que ha sido un asunto que en México ha cobrado cada vez mayor auge y mayor sentido de utilidad social. Porque finalmente, ¿de qué sirve o de qué podría servir el afán de erudición, incluso el afán de conocer si no hubiese un contenido de utilidad social que viniese a reivindicar, al fin de cuentas, la inversión humana, la inversión científica y también la enorme energía pública que rodea estos esfuerzos? Cierro casi evocando a Mercedes, que me ganó palabra, como siempre lo hace pero ella con una precisión que siempre admiro. Yo iba a decir la nemotecnia colectiva es muy frágil. Los ecos del conocimiento transmitido de generación en generación, dijera tomando esa lectura, apropiándome de ese poema musicalizado en esa partecilla que dice, como lo dice Serrat, quien mejor que él que así transferimos a los hijos nuestras frustraciones en la leche templada y en cada canción. Pero el problema de esa transferencia o de esas transmisiones es que se dan peligros mayores cuando esos recuerdos profundos y remotos en que las tecnologías y los dispositivos que mueven con su ritmo la era del pragmatismo actual hacen que lo instantáneo se vuelva desechable. Los archivos son yacimientos de experiencias humanas, sociales y culturales y no son cementerios de documentos. Pero aquí agrego yo, porque esto ya se ha dicho mucho quizá, incluso bien o mal conservados. Es decir, los archivos en peligro de destrucción, todos sabemos, desaparecen, porque finalmente la incuria los destruye. Pero incluso también pueden desaparecer de la utilidad social los archivos que incluso se encuentren bien conservados, porque son momias ajenas al mundo de la necesidad actual. De esta suerte me atrevo a... Invitarlos a, acompañar a me, acompañarme y acompañarme yo de mis compañeros, de los cinco compañeros Patricia, Areli, Joel, Oscar y Eugenio, a que si nos acompañan y desde luego a don Felipe Solís Acero y a doña Mercedes, poniéndonos de pie para juntos decir que, al fin de cuentas, de una manera muy simple, declarar por formalismo que estas jornadas, que estas jornadas tengan sentido siendo en este caso la 553 del día 7 de junio de 2016, a nombre de todos mis compañeros y compañeras, declaramos conjuntamente, formalmente inauguradas, la cuarta edición de estas jornadas internacionales de acceso a la información y archivos, y que todo sea para bien. Muchísimas gracias. Le damos las gracias al comisionado Acuña de igual manera, agradecemos a los integrantes del Presidium por su asistencia a esta ceremonia de inauguración e invitamos al público a permanecer en sus lugares para iniciar con las jornadas. Muchísimas gracias.